ya les voy a enseñar cómo se tiran aquí. Pues ya se ve mucho más grande. ¿Qué onda, bichos? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aquí en las calurosas tierras de San Miguel. Bichos, qué calorcito, este ya me hacía falta. Y bueno, les contamos que la mentira del día de hoy nos hemos venido aquí con los bichos. Aquí tenemos al primo Jesus. Y hola, papurris, ¿cómo están? Tenemos al mariachi. Saludos, bichos. Especiales ahí a todos. Nos vino a hacer barra aquí, bichos, a esta aventura del día de hoy. Se preguntaron, tío Frank, ¿y dónde andas hoy jodiendo? ¿Dónde andas hoy vagando? Pues les contamos que el día de hoy nos venimos aquí a las cuevas de Moncagua en el departamento de San Miguel. ¿Y por qué nos venimos acá? Pues chicos, varias personas me estaban diciendo que viniéramos a grabar las cuevas de Moncagua a ver cómo era. Así que bueno, les vamos a enseñar porque varias personas dicen, puya, es que cuando yo visito Moncagua, el lugar no es como lo pintan las tours operadoras o no es como lo pintan en las fotos. Pues vamos a ver igual si es verdad o no, chicos. Así que acompáñenme en la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Yo tengo rato de no pasar aquí y no me acordaba que este pedazo lo habían construido. O sea, aquí este redondel no estaba de esta forma, pero hace poquito lo hicieron así. Yo más o menos lo vi en las noticias. No había tenido la oportunidad de venir aquí y explorar cómo era, pero este redondel se viene aquí, tipotes, y aquí está el desvío para Moncagua. Miren para acá. Y cabalito, aquí empezamos, son 10 minutos para acá y ya prácticamente avanzamos a Moncagua. Primo Gisto es un poco con sueñito. ¿Qué tenés sueño, primo Gisto? Porque madrugamos. Y bicho, es que salimos bien temprano. Y cuando son tripas así bien penqueados, miren, si apenas son las 7:52. Y como les comentábamos, habíamos salido a las 4. Bueno, bichos, aquí tenemos ya la entrada. Vemos ahí que dice el parqueo general, $1. Y aquí pueden comprar incluso flotadores en forma de flamingo, tostada, papa frita, soda, todo lo que quieran. Y bueno, esto es como la entradita, bichos, así que ahorita nos vamos a adentrar a ver. ¡Ah! ¡Tiene carne! Vaya, bichos, tiene carne asada. ¿Qué más tiene? Carne asada, pollo a la plancha, tostada, papitas, panes, otro calientito. Va, bichos, ni van a tener que ir al pollo campero. ¿Cómo lo tiene? ¿A cómo lo tiene? La comida. Al bay, bichos, el plato, por si quieren venir aquí a almorzar, $3, no le va a costar nada. Así que vemos que ahorita está el parqueo, no es tan grande, va como de aquí hasta allá abajo, pero bueno, ahorita está la entrada. Básicamente vemos que están entrando unos tours aquí, bichos, varios de esos microbusitos, pero nos vamos a adentrar ahorita a ver cómo nos va. También tienen tostadas, enredo, papas fritas, soditas. Cuando vengan, que busquen a la niña Mari. A la niña Mari. Aquí en la entrada, para poderlos atender. Va, bicho, pregunta por la niña Mari de parte de tío Frank. Y le va a hacer 5 centavos de descuento, dice. Ya vamos entrando ahorita a Moncagua. Bueno, y como siempre en todo lugar ando buscando un baño, porque la verdad siempre en todos los lugares me dan ganas de ir al baño, primo Gisus. Me dan los nervios cada rato. Bichos, es que miren, están haciendo ya como un bautizo, creo yo, o qué sé yo, pero aquí tenemos esta piscina, bichos. Vemos que es bastante grande, pero nosotros andamos buscando lo que son las cuevas. Yo me acuerdo que vine bastante cuando era chiquito. Aquí tenemos, bichos, que se ven como unos pescaditos. Me imagino yo que si meto la pata me van a chupar los hongos. Tengo rato de no hacerme una limpieza de hongos. No, ya vamos a hacer un experimento, bichos. Ya vamos a probar, a ver. No sé si logran ver que hay un montón de, ¿cómo se llaman estos bordaditos? Chimbolos, ¿no? Chimbolo o hongo. Ah. Ahorita, como les comentamos, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido. Nomás entramos uno, bueno, lo que uno tiene como pensamiento de aquí de las cuevas de Moncagua es que es como una cueva escondida, algo así por el estilo, porque yo me estaba fijando alguna que caminata que tiene que dar, como una caminata. Yo me he fijado que hay varios videos en internet en los cuales uno, pues básicamente se lo graba lo que son las cuevas que vamos a ir a grabar más adelante, pero no graban lo que es este inicio, no graban lo que es la piscina. Pues prácticamente estas son como un balneario, por así decirlo, porque varias personas piensan que son como cuevas escondidas, así por el estilo. Pero otras personas hacen como una crítica que cuando ellos han venido, cuando ellos han venido básicamente no ven las aguas, por así decirlo, cristalinas. Y ahorita que yo estoy aquí, pues las aguas se ven bastante limpias. Ajá, pero siento yo que todo depende a la hora que uno venga, porque si vienen ya como a las 4 de la tarde, pues obviamente ya va a estar bastante llena.
O incluso varias personas venían en Semana Santa. Y bueno, en Semana Santa es obvio, bicho, que todo va a estar re contra mega lleno. Pero bueno, ahorita que solo somos nosotros, bicho, solo hay como unos cantos evangélicos. O sea, que todo el video van a escuchar unos cantos evangélicos de fondo. Hoy va a haber bautizo. A tiempo venimos para que bauticen a tío Frank. Entonces, no, es que sí, bueno, me bautizaron, bicho. Pero ahorita básicamente, pues estaban vacíos. Las aguas se ven bastante limpias y cristalinas. No son aguas que están como estancadas por esta zona. Son como aguas que van como de paso, por así decirlo. Así que vamos a seguir con la aventura del día de hoy, chicos, acompáñenme. Aquí entre por si quieren chores, camisas. Ah, no, aquí vienen también comida, papitas con queso. O si quieren flotadores, pelotas para la bendición. Y más camisitas por aquí. No, ahorita sí está bastante solo, pero ya vamos llegando a las cuevas, bichos. Por si se quieren pegar una chapuciada con... Si quieren pegar una chapuciada con su novia. Pero aquí es otra... Tenemos aquí otra piscina, bichos. Vamos, venite, mi amor. Ya me dieron unas ganas de meterme, bueno. Sí, porque sí, les comentamos, bichos, que son aguas termales. Entonces las aguas están bastante calientitas. Así que bueno, aprovechando que quiero ir al baño, Gis. No, mentira, bicho. Cuando uno tiene ganas, bichos, tienen que ir al baño, no vayan a salir de bayunco y se vayan a hacer pipí en las piscinas, porque eso es de mala educación. Aquí enfrente, aquí justamente están el montón de pescaditos. Vamos a ver si se asustan si me acerco a ellos. Ya vamos llegando a las cuevas. Infección, pues, bicho, guachen el agua, se ve bien limpia. Como les digo, varias personas quizás se lo juzgan a veces por... Se dejan llevar por videos. Yo la verdad, miren qué limpias se ven aquí. Estas sí ya no se ven tan limpias, pero... Bueno, estas se ven un poquito, pero no tanto. Pero igual se ven chivas. Pero en esta está esta otra. Que esta sí se ve bastante... Esta sí se ve cristalina, bicho, guachen. Así que, producción, vamos a pasarnos ahorita a la GoPro. Y eso la van a dar ahí maniobrando por si quieren unas tomas acuáticas. Ahorita nos vamos a tirar, así que vamos a comenzar. Primo, y eso allá anda con... Tirando hacia las gradas y que no sé qué. Sí, no, hombre, ya apenas me acabo de recuperar mi rodilla. Yo le voy a enseñar cómo se tiran aquí. Bueno, producción. No, si sí está calientita, bicho. Y el agua sí se siente bien, bien bonita. Yo creo que me voy a tomar una foto de aquí, bicho. Miren qué bonito se ve. Desde allá. Por donde está el mariachi. Allá está el mariachi, bicho. Se logra ver. Bueno, no se ve tan grande la cueva, pero ahorita que uno está aquí, casi aquí abajo, pues ya se ve mucho más grande. Estaba leyendo también en unos comentarios que pone la gente que en estas cuevas ellos se venían a amontonar con la novia cuando estaban morros, ¿no? Así que bueno, eso despierta ciertos recuerdos. Bueno, ustedes no sé, bichos, la gente que es de San Miguel, déjenme aquí en los comentarios si ustedes tienen ese recuerdo también de que se venían a hacer amontonazones aquí con su pareja. Pero bueno, ahorita el agua está bastante caliente, bicho, así se siente bien relajante. Varias personas estaban comentando que es que el agua se ve chuca, que no sé qué, pero eso recuerden, bichos, que es porque quizás es la temporada en la que ustedes vinieron, porque ahorita que estoy aquí metido, pues sí se ven cristalinas, se ven bien purificadas. O sea, miren, pues, se ven bien azulitas. No les miento. O sea, quizás varias personas vinieron en una época en la que estaba muy llena, pero... Guachen, ahorita si meto la cámara. Producción. Así que ya ven que no es paja. Conforme uno se va metiendo, siente un poquito más de miedo. Yo no sé, yo siento que me estoy metiendo, bicho, a las profundidades. No, que de lejos, bicho, sí no parece que fuera tan grande. O sea, no parece que fuera tan así como bien profunda, pero imagínense ahorita que llegara a ver un temblor, bicho, y yo aquí soterrado con malo, ahorita se me está dando miedo, bicho, se me salga una culina. Sí, se ve bien azul, bicho, no les doy paja.
todo tranquilo, man. Sí, me fregué. Oye, si les contamos, bichos, que, o sea, nosotros la última vez que veníamos, estábamos como de la edad de Andresito. Sí. Estábamos así de chiquitos. Y bueno, yo me acuerdo, mi último recuerdo de aquí es que yo me tiré como de, no me acuerdo si de esa montaña, una montañita que está por ahí, pero me dio un santo talegazo en la pata, bicho, que coma, loco. Casi que me voy al cielo con San Pedro. Pero ahorita estamos viendo que, le decía yo, dije que a la gente. ¿Qué vos? Los pescaditos están chupando las patas. No, hombre, le decía yo que a la gente que yo había visto como unos videos en los cuales la gente criticaba que el agua aquí era como de mentira. O sea, lo hacían con Photoshop y cosas así. Pero ya ahorita que estamos aquí, vemos que sí es verdad que el agua es cristalina. Y fíjate que es la ventaja que venimos a buena hora, porque cuando viene el gran molote de gente, la agua se vuelve bien turbia, pues la revuelven y todo. Les recomiendo que vengan entre las 8 y las 9 de la mañana, que sí, es la hora más sola. Y bueno, hablando de precios, les contamos que la entrada valía solamente $1 y el parqueo igual $1. $1. Maje, qué vergüenza. Oh, mira. ¿Ya te fijaste cómo se miran las paredes? Bueno, chicos, y algo curioso es que, bueno, el verdadero nombre de este lugar es Turicentro El Capulín. Un lugar bastante llamativo, como les cuento, por sus aguas cristalinas. Y otra curiosidad, chicos, es que nos comentaban que cada año, conforme pasaba el tiempo, las cuevas se iban haciendo un poco más grandes. Imagínate, Jesús, y ahorita empieza a temblar y vos allá en el fondo. Empieza a temblar y te cae toda esa montaña encima. Bueno, adiós, Jesús, pero no, va que cuando ya estás allá se ve cada vez como que más grande, ¿va? Cada vez más grande. Porque desde allá no estaba. Y ni se va escuchando allá el eco después. Desde donde estaba el mariachi se ve como que no es tan profunda. Vale. Pero de aquí, bicho, guachín, sí se ve súper grande, no le damos paja. Así que una recomendación del día de hoy. Quedamos más que impresionados con las cuevas de Moncagua. Y también recordando nuestra niñez cuando estábamos así, bien chiquitines. Así que, bueno, bichos, sí estoy bastante alegre, la verdad, de haber regresado a este lugar, porque sí está bastante bonito. La verdad, yo lo recordaba más grande. Yo igual, pero chiquito, o sea, todo es más grande. Sí, pero a pesar de que está chiquito, pues no está chiquito, pero yo lo vi grande. Pero antes lo recordaba más grande. Y esos trabalenguas que me echo. Nos encontramos aquí los muchachos. Me contaron ahí que tenían un canal también, que van comenzando. ¿Cómo se tienen ahí ustedes, chicos? De aventura. De aventura. Aquí creo que tenés. Aquí creo que lo tenés en la camisa. Ahí, cabal, bicho, ¿y sus blogs de qué tratan? Ahí cuéntenos un poquito. Conociendo siempre igual el país, los turismos, las tradiciones de los pueblos y ya sí, conociendo. Así que bueno, chicos, igual si ustedes quieren ir a ver sus videos, ahí los pueden buscar como de aventura. Ahorita ya son, aquí tengo entendido que abren a las 8, ahorita ya son las 8:37. Y bueno, como les comentaba, conforme va pasando el tiempo, pues la cristalinidad del agua se va quitando un poquito. Porque si se fijaron al fondo, hay como, es como tierra. Bueno, ya se lo voy a enseñar. Es como el material con el que está hecho la piedra, como algo así siempre lo que es. Entonces, al perder mucha gente, pues se revuelve. Entonces, nosotros vinimos prácticamente cuando no había nadie. Y eso hacía que la tierra estuviera como asentada. Entonces eso permitía que el agua estuviera bien clarita, pero ahorita que ya está entrando un poquito más de gente, pues ya se ve un poquito el agua no tan transparente como al inicio, pero sí se sigue viendo transparente, pero me imagino ya tipo, ¿qué? 12 de la tarde, 2 de la tarde se va a ver ya, no se va a ver como ahorita, pues como ahorita en la mañana.
bichos, por si quieren venir a colgar una hamaca. Una hamaca pueden poner, como que no. Ahorita andamos buscando un lugar, bichos, para que los peces nos quiten los hongos, porque ya andamos los pies un poco tierrudos, así como le gustan a René Valdivieso. Bichos, ahí me están consumiendo ya los pies. Vamos a ver quién aguanta más con Giso. Giso también está ahí, dice, se va a hacer una limpieza de callos, dice. Vamos a ver quién se acerca más. Yo creo que no se nos acercan, porque así nos han de llevar las patas. Ahí va el primer mío, ahí está. ¿Por qué a mí no se me acerca ni uno? Bueno, chicos, aquí desde el hermoso río Lempa vamos a ir terminando la aventura del día de hoy. La verdad, esas cuevas estuvieron bastante refrescantes, son como aguas termales, por así decirlo, porque no estaban del todo calientes, pero tampoco estaban heladas, o sea, se sentían más calientes que heladas. Así que bueno, una recomendación, chicos, si ustedes van, recuerden, yo personalmente les recomiendo que vayan entre las 8 y las 9 de la mañana, que es básicamente la hora en la cual se puede apreciar lo cristalino del agua de una mejor manera, porque ya se llegan después, conforme, o sea, entre más tiempo pase desde que abren el lugar, pues más chucas se van a ir viendo las cuevas de Moncagua. Así que eso ha sido todo por esta aventura, chicos. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos. Me pueden seguir en Instagram como tío Frank-bajo. Igual no olviden dejar su like, aquí abajito está el botón de suscribirse. No les va a costar nada, chicos, darle ahí rapidito, ahí clic en el botón de suscribirse para que formen parte de esta familia aventurera, chicos. Así que eso ha sido todo por esta aventura. Nos vemos en la próxima.